Kumamon, 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 Kumamoto no hoshi, Kumamon. Bueno, pues ya estamos de camino al parque Suizenji. He venido un tranvía como ese que se ve ahí delante desde la estación de Kumamoto. El número de parada del tranvía es el 18 y el ticket vale 170 yenes. Y nada, también se puede venir en bus, lo que pasa que por lo visto da muchas más vueltas, entonces preferí coger un camino más directo. Y nada, vamos a ver qué tal. Como ven, pues otra vez tirando de paraguas y tiene pinta de que va a estar así todo el día, así que grabaré un poquito menos, pero bueno, intentaré que aparezca lo más interesante. Venga, seguimos hasta el parque. Nada, a pocos pasos de donde me bajé, pues llegas a una callecita así que va directa al parque, vale, con tiendas a los lados y bastantes figuritas de Kumamon, que es la mascota oficial aquí de la ciudad. Si ven que la imagen tiembla un poquito más, es que no he sacado el estabilizador porque con la lluvia que está cayendo va a ser imposible. Vamos a pagar la entrada, son 400 yenes. Así que nada, ahora seguimos. Pues nada, ya compré la entrada, como dije, 400 yenes. Se compra en una maquinita justo en la entrada. Y hay que enseñársela a los de la oficina al entrar. Hay entraditas, por cierto, hay una sala para poder dejar la mochila, la maleta, si no quieren ir cargando. Nada, vamos a empezar. Esto tiene pinta de que voy a estar solísimo. Pues claro, con la que está cayendo, soy el único que se vuelve loco. Y bueno, aquí está lo primero. Este parque, sobre todo lo especial que tiene, es que representa distintos lugares de Japón, de la ruta Tokaido, creo que era. Y por ejemplo, aquella montañita que se veía al fondo representa el monte Fuji. Bueno, pues ahora estamos en los alrededores del castillo de Kumamoto y como puede verse ahí hay un muro en una de las torres que fue derribado por el último terremoto que hubo. Y bueno, para llegar aquí pues te bajas en la parada del castillo de Kumamoto, del tranvía. Nada, cruzas el paso de peatones y empiezas a caminar hacia la izquierda, de todos modos está señalizado, así que vamos para allá. Bueno, no sé si con el ruido de la lluvia se me oye bien, pero bueno, después de caminar junto al muro hay que pasar por esta zona de tiendas y restaurantes, vale, y subir por estas escaleritas para ya ir acercándonos al castillo, que sí, que es por aquí, vale.
paso. Tras subir las escaleras, pues, empezamos a ver una de las primeras torres del castillo. Si nos fijamos un poquito aquí en el lateral, se ve, joder, qué destrozo. Cómo quedó totalmente destruida esa parte por el terremoto. Desde aquí puede verse un poco mejor el destrozo en ese muro. Y por lo que veo, uno de los edificios también se vino abajo. Y bueno, y miren lo que está cayendo. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, y me estoy acercando a lo que antes del terremoto era una de las entradas. Pero bueno, quería acercarme para que se pueda ver bien cómo quedó todo. Qué pasado. Bueno, y ahí está el castillo, o lo que parece el castillo, debajo de tanto andamio. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, ya estamos en Kagoshima desde ayer. Nos vamos. Ayer la verdad que no pude grabar prácticamente nada cuando llegué, porque seguía lloviendo un poquillo y hacía bastante frío. La verdad no me apetecía mucho y no hice mucho de todo, no. Pero bueno, ahora nos vamos a ver. Ahora nos vamos a coger el ferry que está aquí al ladito. Uf, qué frío. Para ir a visitar allí, no sé si se ve. Está aquí el volcán Sakurajima. Bueno, eso de ahí enfrente pone Dolphin. Es un centro comercial que hay ahí al aire libre. Y una cosa muy guay que tiene es que tiene un onsen de pie, el cual intentaré probar después cuando vuelva. Y nada, tenemos que ir caminando para allá. Hoy el día parece que está bastante mejor, aunque hace frío, pero bueno, por lo menos no llueve y ya con eso me conformo. Y esa de ahí es la terminal del ferry. La verdad que por lo que me estuvieron comentando ayer en el servicio de información, sale con bastante frecuencia, aunque tengo por ahí un horario, pero no lo miraba mucho, la verdad. En el ratito que estuve ayer paseando, pues más o menos entraban y salían bastante seguidos. Así que yo voy ahora, no sé si tendré que esperar mucho o menos. Ahora mismo hay uno, lo que no sé si me dará tiempo de subirme a ese. Pero bueno, que sepan que es este edificio de aquí, con esa entrada en forma de pirámide, para que lo reconozcan cuando vengan. Y hay unas escaleritas por ahí por las que subiré para tener acceso a la rampa. En principio no hay que pagar nada al entrar, sino cuando llegas. De todos modos, yo tengo el pase de un día, así que será simplemente enseñarle y ya está. Y nada, vamos a acelerar un poquito a ver si consigo subir a ese. Pues llegué sobre la bocina, el último en entrar.
Vamos a intentar ponernos ahí adelante. Un poco aquí. No se ve el interior, pero ya le echaremos un vistazo ahora. Y para allá que vamos. Gatito, ay, el señor de los gatos. Pues nada, son súper confianzudos estos gatitos. Y queda loquito de aquí ahora. Bueno, y después de quitarme a los gatitos de encima, aquí también tienen estos onsen de pie. Aquí, a ver qué tal está el agua. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, calentita! Bueno, vamos aquí. Al final paso de todo lo que voy a poner. Así que, a ver. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, vida! Qué pedazo de vistas hay. Curioso como he visto que a lo largo de la ladera de la montaña hay como unos pequeños canales, me imagino que hechos para que si vuelva a entrar en erupción, pues la lava siga ese camino.